Sí, por supuesto. 2019, como tú dices, fue un año de crecimiento importantísimo. Nosotros, haciendo un pequeño cálculo, el otro día incluso una entrevista también que hacíamos en uno de los programas, calculábamos que podíamos estar rondando casi las 200.000 personas que nos han visitado en el 2019, y nosotros lo que pretendemos es que este sea un año para afianzarnos en el proyecto, un proyecto global, un proyecto de eventos que va desde la restauración hasta diferentes shows, a los conciertos que estamos empezando a realizar, que el 2019 empezamos con gran éxito, la verdad, todo se ha dicho, y bueno, ahora tenemos pues para el nuevo año 2020 varias cosillas ya que ya están casi cerradas, que muy pronto empezaremos a anunciar, pero con unas ganas terribles de volver al mercado de los eventos, al mercado de la restauración, al mercado de turismo, pues que es para lo que venimos aquí, pues ofrecerle todo lo que tenemos previsto, lógicamente. Sí, en el 2019 aproximadamente los 4 conciertos que tuvimos rondamos las 30, 35.000 personas que vieron los diferentes conciertos que hicimos. Y bueno, nosotros lógicamente lo que esperamos es que crezca mucho más. La perspectiva de estar en Fitur es que nos conozcan, que empiecen a vernos, que nos empiecen a respetar un poco. Y bueno, también venimos por la parte que nos toca, dentro de Sanadú, que es una parte muy pequeña, pero a la que le tenemos muchísimo cariño, es el tema de la hípica. Tanto los paseos que hacemos a diferentes zonas de la isla, como los shows que hacemos también. Y es un poco el contacto con la tour operación, intentar ofertar nuestro producto y que vayan conociendo diferentes opciones, diferentes mercados que se está especulando mucho aquí, que el ruso vuelve otra vez a crecer, pues intentar llevarlo para que disfruten no solo de la gastronomía, sino también de un maravilloso paseo por la costa o un espectáculo que hacemos, un show que hacemos 2 días en semana, miércoles y sábado, y bueno, intentar que la gente conozca todas las cosas que estamos empezando a hacer o los proyectos que tenemos para el 2020. Sí, prácticamente, bueno, hemos intentado tener una especie de aglomerado de empresas que nos dedicamos a la restauración, con 2 zonas de restaurante. Una es la terraza, que no sé si la conoce, que son más carnes nobles, con barbacoas, etcétera, etcétera. Tenemos otra parte en la zona alta, donde tenemos arroces caldosos, pescado, marisco. Y después, lógicamente, aparte de la restauración, pues también nos dedicamos, como te decía antes, al tema de la hípica, al tema de show, al tema de eventos y, lógicamente, a radio y televisión. Con Radio Sanadú también está nuestra compañera Dulce Meneses, ahora mismo está en directo para todo el sur de Tenerife. ¿Y el norte a través de la TDT? Y el norte a través de la TDT, y tú con Canal 10, todo el norte y todo el sur, pues intentando llevar un poco a todos nuestros televidentes la información, lo que se cuece aquí. Sí, bueno, ahora precisamente venimos de la parte de los festivales, de la parte del pabellón 3, hay que cruzar prácticamente todo Fitur, pasar por todos los países, y cuando hablas con la gente, los diferentes expositores que hay aquí en Fitur, lógicamente todos creen que es una de las ferias más importantes, sobre todo para Latinoamérica incluso, y a nivel europeo, junto con la World Travel Market y la de Berlín, que ahora mismo no me acuerdo cuál es el nombre de la de Berlín, que es la que se hace en Alemania, el ITB exactamente, y bueno, lógicamente uno trata de aprender. Ya son 19 años viniendo a Fitur, este es el año 19 que hago, y lógicamente uno va aprendiendo cosillas, ¿entiendes? Y sobre todo, más que aprender, ver las tendencias, ¿no? Estamos muy preocupados en el sector turístico por todo lo que ha pasado en los últimos meses, tanto con la quiebra de Thomas Cook como el bajón que está dando en las capacidades de los hoteles que no se terminan de llenar, y un poco lo que debemos recargar es un poco de energías, ¿no? A ver un poco cuáles son las tendencias para el 2020 que nos espera, ¿no? Porque lógicamente la preocupación es mucha. Este es nuestro, como yo recuerdo hace muchos años, un ministro decir que el turismo para España era como el petróleo para otros países, y nosotros vivimos pura y puramente, y más en el sur de Tenerife, del sector turístico. Bueno, pues invitarlos a todos, por supuesto. Yo creo que eso ya está por descontado. O sea, ir a Sanadú es a pasar un día. Es un día donde, aparte de las zonas de aparcamiento, que son bastante amplias, puedes hacer diferentes actividades. Ustedes pueden disfrutar de una gastronomía la vanguardia en todo el sur, con paseos para niños, que los niños pueden, incluso se dan pequeñas clases de 5 minutos para que sea una especie de iniciativa, una iniciación, perdón, al
al mundo del caballo, conocer diferentes aspectos de, porque tenemos un pequeño zoológico también de animales, y pasar, disfrutar un día, tomarte una buena copa. Yo creo que a toda la gente del norte de la isla les recomiendo que vengan un día al sur, que no solo el sur es playa, sino también hay otro tipo de cosas en las que nos encontramos nosotros Sanadú, y que vengan a disfrutar y que nos visiten, por supuesto. Sí, lo que pasa es que todavía cerrado no hay nada. Pero yo creo que el 2020 Sanadú va a ser el año definitivo del despegue. Vamos a dar un pelotazo porque hay 3 o 4 artistas de top mundial, a nivel mundial, que nos van a visitar. Desde diferentes tipos de música, ya sea salsa, ya sea el reggaetón que está tan de moda, ya sea merengue, ya sea pop, incluso algo de electrónica también es posible que se haga también. Entonces, bueno, nada más que nos visiten a través de nuestras páginas web, a través de todas las líneas de información, y que vengan a disfrutarlo, porque saben que los que vinieron el año pasado disfrutaron de algo diferente, donde pudieron bailar con familia, con un espacio abierto, donde la seguridad es nuestro máximo, donde exponemos más en el tema de la seguridad, porque nos preocupa muchísimo que la gente esté cómoda, que esté bien, donde se puedan disfrutar de áreas VIP, áreas a diferentes tipos de precio para todos los públicos, y que vengan a conocerlos, porque para nosotros sería un orgullo poderles demostrar todo el trabajo que estamos haciendo, que es para ellos al fin y al cabo.